Cinco hermanos y una vecina que jugaban en una explanada de la vereda Vega Chiquita en Chaparral, Tolima, encontraron un artefacto explosivo. La curiosidad los llevó a jugar con el objeto por varios minutos. Sin percatarse del riesgo, lo llevaron hasta su casa pateándolo entre ellos. El objeto explotó, causando la muerte de una niña de 4 años y heridas de consideración a los demás. Lo que pasa es que hay fuerza pública, allá el ejército, la policía, suben a hacer detonaciones, a hacer polígrafos allá en el sector. Entonces no tienen cuidado con lo que dejan, o sea, con las armas que ellos usan. Una comisión se desplazó a la vereda para investigar la muerte de la niña. Sin embargo, se van a tomar todas las medidas preventivas del caso. De los 5 niños heridos, 3 recibieron atención médica en el hospital de Chaparral. 2 que presentan lesiones graves fueron remitidos en ambulancia hasta Ibagué. Tienen esquirlas, tienen los piececitos quebrantaditos. Ahí la niña es la más grave de todas porque recibió lesiones por todos lados del cuerpecito. El sepelio de la menor se realizará en la tarde en Chaparral.